Y hablando de la Bogotá región, el departamento de Cundinamarca es uno de los que más escenarios deportivos tiene en el país. De hecho, supera los 1.500, pero también sus carreteras, ríos y montañas sirven para practicar deporte. Desarrollar el deporte en Cundinamarca se ha convertido en un atractivo, no solamente para el ejercicio físico, también en lo recreativo y de turismo. En el departamento se ejecutan eventos y el ciclismo es fundamental. Las carreteras de Cundinamarca han sido de gran escenario para mí, porque cada carretera de estas me llenan de inspiración, de sueños. Esto hace que mis entrenamientos cada día sean más fuertes. Estos escenarios se integran socialmente entre Cundinamarca y Bogotá. Existen propuestas por parte del organismo, por ejemplo, del sistema paralímpico, en donde Bogotá y Cundinamarca van a ser sede de desarrollo de competencias internacionales. En Cundinamarca, en las sabanas, tanto centro como occidente, contamos con escenarios deportivos competitivos. Manuel, quien ha participado en varias carreras de ciclismo, lo ha hecho a nombre del departamento, tras desarrollar sus entrenamientos en las vías cundinamarquesas. Vías y escenarios que debemos cuidar. Entonces, escenarios son los que nos permiten hacer nuestras preparaciones. Sin ellos, pues, nosotros no llegaríamos también a las competencias y poder estar ocupando los primeros puestos. Un punto fundamental es el aprovechamiento de los escenarios que los tienen las juntas de acción comunal en las veredas de los 116 municipios. El aprovechamiento que deben hacer los habitantes de los sectores rurales, que aprovechen los escenarios deportivos que existen en las veredas. A algunos les gusta hacer deportes extremos en Sopó. Otros juegan fútbol en Tabio y Tenjo, ciclismo en La Vega, El Rosal, Subachoque, deportes extremos en La Mesa. A nuestro ciclista le gusta la escalada, como buen escarabajo. Por la vía La Vega también, ya que es un puerto de montaña muy largo y esto hace que yo como ciclista que me está con la montaña, pues mi preparación sea óptima pues, para cada competencia.